orain irekiko dugu ba eztabaida zuekin partekatzeko denboratxo bat. Parte hartu nahi duenak eska dezala txanda eta hurbilduko diogu mikrofono bat. Bueno, galderak egiteko bai mai ingurutan eztabaidatutako gaien inguruan edo baita aurreko hizlariek gurekin partekatu dituzten esperientziei buruz galderak edo ekarpenak egin nahi baldin baduzue, aurrera. Hori ikusten dut dagoela gure lehenengo partaidea. Apa, egunon, da, bueno, aldundiak enpresei eskatu die implikazioa. Eta, bueno, bai, aipatzeko ni labek ordezkaria naiz, lab sindikatuko ordezkaria, eta Markel Olanoi, diputatu nagusiari, galdetuko nioke, ia 2019-erako aldundiak ze aurreikusi du kontziliazio alorrean. Mikrofonoa. Mikrofonoa. Bai, lehenik eta baina eskarrik asko galderaren gatik, nik zehazki, datu zehatza Mirene jaingo du, aurrekontuetan eta ze partida dauzkagun arlo horretarako. Nola nahi ere nik esango dizudana zein dan, gure determinazioa urrungo urtei begira. Esan dut, apustu politiko bat egoten denean, apustu politiko horrek gero behar du baita ere laguntza ekonomiko bat. Eta ez balin badago sakontze ekonomiko bat, azkenean egiten duzun apustua hutsa, eta hutsala izaten da. Orduan, nik garbi daukadana da guk arlo horri kontziliazioari apustu gerozta handiago bat emango digula lurraldean, eta beraz partida hori azten joango da. Eta gure ekarpen ekonomikoekin batera nik uste dut egin dugula aldaketa estrategiko oso sakon bat. Gu martxan jartzen dugunean etorkizuna eraikiz arlo horretan, esperimentazio aktiboa jartzen dugunean, esperientzi pilotoak martxan jartzen ditugunean, horrek esan nahi duena da, arlo hori ja dagoeneko lurraldearekin partekatzen dugula. Ez da foru aldundiaren partida bakarrik, ez da foru aldundiaren erresponsabilitatea bakarrik, baizik guk egiten duguna da gure ekimena partekatu gizartearekin, esperientzi pilotoak martxan jarri, oraintxe ikusten ari gara, eta biztan da, adibidez, esperientzi piloto hauek edatzen balin badera lurralde osoko enpresa askotara eskalan jauzi egiten dugun neurrian, gure ekarpen ekonomikoa areagotu egingo dela. Beraz, gure partida azten joango da progresiboki, baina jauzi kualitatibo bat ematen balin bada, orduan segurunez partida horrek ere jauzi kualitatibo bat egon beharko du. Bueno, berriro parkatu, baina edapen horretan aldundian ere langile asko kezkatu dituzte lan murrizketak, eta kasu batzuetan ukatu egin zaie, batez ere metaketetan, hau da egune osoko lanaldia pilatzean, eta hori ez dugu ikusten eredugarria danik. Da, aldundiak izan beharko luke eredugarri. Adibidez, Norvegiako elinek, esan dugu moduen, horrek erakusten dau, zein dan norabidea. Arautzea eta legeztatzea. Kaixo? Zutena? Orain, bale, kaixo. Beno, lehenik eta behin eskerrik asko izlari guztiei, eta bereziki, bueno, a la diputación, voy a hablar en castellano para facilitarlo, para mí, entre comillas. Tengo como dos reflexiones después de estas dos mesas. En primer lugar, me ha parecido muy interesante en esta mesa, en la segunda, cómo se ha comentado que, bueno, que las empresas, en primer lugar, tienen unos objetivos económicos, ¿verdad? Y que eso es lo que se
prioriza, digamos, y que al mismo tiempo hay otros objetivos. Pero creo que precisamente está ahí la clave, ¿no? El entender que la igualdad de género no es otro objetivo. Obviamente sí es, quiere decir, es algo de justicia social y es algo en lo que creemos como sociedad y queremos cambiar. Pero es que al mismo tiempo es un objetivo económico fundamental. Entonces creo que la clave está en cambiar un poco ese pensamiento dentro del mundo empresarial, entender cómo esta mejora es una mejora económica también. Eso por un lado, esa reflexión. Después, la segunda reflexión que tenía surge de lo que se ha comentado en la primera mesa. Se ha comentado, bueno, efectivamente los datos son así, ¿no? Que en ciencias y en todo lo que es el sector STEM hay un porcentaje muy, muy pequeño de mujeres, ¿no? Que están ahí. Entonces el problema es de base. Pero para mí que el problema sea de base significa que entonces, bueno, hay que hacer más esfuerzos y esfuerzos más conscientes en ese área para mejorar. Entonces, a mí me gustaría preguntarles específicamente a aquellas empresas que participan y que están trabajando en el sector más tecnológico, digamos, si han implantado ya un plan estratégico, es decir, a largo plazo y que coincida con la visión empresarial y con la visión estratégica, tal y como en una empresa se piensa, bueno, ¿dónde quiero que mi empresa esté en 5 años, en 10 años? Que esa reflexión se haga también en materia de igualdad. Si ese plan estratégico se ha puesto en marcha o si efectivamente están en proceso para hacerlo y cómo piensan llevarlo a cabo. Gracias, es que ricasco. Muy interesantes las reflexiones. Hemos discutido mucho sobre no me doy la vuelta porque con el micro igual se me escapa, y pero bueno, te hablo. Muy interesantes las reflexiones. Hemos hablado mucho de esto también nosotros en el comité y dentro de casa. Yo siempre pongo el ejemplo de la pirámide de Maslow, ¿no? Las necesidades fisiológicas para la empresa es nuestro balance y nuestra cuenta de resultados. Efectivamente que hay objetivos que son tan importantes como el económico, pero si lo económico no se da, la empresa se muere. Entonces, no es que sea más o menos importante, es como respirar para un organismo vivo, el objetivo económico. Y no solo de sobrevivir, y te respondo a la segunda reflexión, estamos en pleno proceso de reflexión estratégica, 2019-2022, y estamos metiendo también la perspectiva de género y qué es lo que podemos hacer en igualdad cuando visualizamos esa empresa dentro de 4 años, ¿no? Cuando trabajamos esa visión también. Pero uno de los temas que es importante, y lo destacamos también, miren, por otros temas, es el tema del tamaño. Nosotros este año terminaremos cerca de los casi 40 millones de facturación. Si dentro de 5 o 10 años no facturamos 5 veces más, morimos. Y eso es muy difícil algunas veces de entender, pero es así. Entonces hay que trabajar muchísimo, los mercados son muy complejos, las empresas estamos globalizadas y como no tengas esa visión, mueres. Entonces lo que hay que hacer es compaginar esa complejidad en el mundo empresarial y meterle también todos esos objetivos que efectivamente igual no hay que llamarlos secundarios, pero son objetivos que también hay que hacer a la vez que mantenemos nuestra competitividad. Bai, nik ere erabat Manurekin ados, hau da, ez da berdintasuna eta kontziliazioa bigarren maila batean jartzea, baizik eta enpresaren bideragarritasuna bermatzen ez bada, hau da, diru sarrerek gastuei aurre egiteko gaitasunik ez badago, ba hori, ba azkenean enpresa itxin, berda. Orduan hor dago oreka hori lortu, berda.
Sí, ah, vale, perdona. Sí, bueno, yo por mi parte también agradecer, por supuesto, y felicitar, vale, y felicitar, por supuesto, a la Diputación por la elección del tema. Creo que efectivamente es un tema estratégico y que está encima, lo tenemos ya encima desde hace mucho tiempo, pero es que ahora ya está el vaso desbordado. Entonces, creo que a pesar de que está encima y hay mucho por hacer, todavía estamos en ese punto en el que hay espacio para hacer cosas que nos posicionen a nivel de comunidad, a nivel de País Vasco, a nivel de Gipuzkoa, por supuesto, también. Entonces, en ese espacio que creo que hay para la acción, creo que, de verdad, que mi felicitación absoluta, porque creo que es algo estratégico en lo que se está trabajando y que es una oportunidad para trabajar bien. Y en ese trabajar bien también me preguntaba un poco por conocer más las tripas, ¿no?, de la metodología. No sé si está publicado en algún sitio para que se pueda pues, bueno, leer, conocer un poquito más el detalle técnico, digamos, de la intervención, de los cuestionarios que se han utilizado, la metodología, un poco por conocer un poco qué es lo que hay detrás, si está publicado en algún sitio para poder acceder a ello. Y por otra parte, yo creo que también es especialmente importante el tema de los efectos, ¿no? Estamos comentando aquí, más allá del debate de si puede generar efectos a nivel individual, a nivel económico, de funcionamiento organizacional o a nivel de justicia social, que podríamos entrar en un debate muy profundo sobre cuál de los tres ámbitos es más o menos importante, pero creo que es importante ver si realmente está generando efectos en alguno de esos ámbitos, ¿no? Y en cuáles, o cuáles esperábamos y en cuáles sí. Entonces, bueno, en ese sentido, saber si en el proceso, no sé muy bien, conocer un poco más sobre la evaluación de qué efectos ha tenido en esos niveles, ¿no? En el individual, un poco esa percepción subjetiva que estáis comentando, que la gente, pues, bueno, está más contenta, en qué se materializa. La parte de económica, si tiene algún efecto a nivel de funcionamiento organizacional, captación de talento, imagen de empresa, etcétera. Si eso lo habéis medido de alguna manera, o se ha medido en el proceso, o se está pensando en medir en el nuevo proceso, porque me ha parecido entender que para el 2018 se van a incorporar también novedades. Y bueno, y lo mismo respecto a la parte de justicia social. Gracias. Bien, yo voy a responder a la primera pregunta, porque, bueno, pues trasladas el interés de conocer quizá, bueno, en qué se ha basado esa metodología, si es accesible a todas las personas. Es cierto que durante este tiempo ha sido una metodología que se ha trabajado de una manera interna en todo lo que es el proceso experimental, pero que al mismo tiempo, el paso que hemos dado precisamente la semana pasada, el viernes pasado, con la puesta en marcha de la red de empresas, que de alguna manera se concreta aún más, ¿no?, el trabajo que vamos a desempeñar ya no en el plano experimental, sino en un plano práctico. Estamos de alguna manera muy en ciernes, ¿no?, de lo que son los pasos definitivos. Es cierto, esa metodología se ha constituido en una guía de empresas, que además la vamos a trabajar hoy mismo a la tarde, en el taller que está muy pensado precisamente para un público de corte empresarial organizacional. Luego vais a poder conocer hoy mismo a la tarde. Una de sus partes más destacables es la propia autoevaluación de las empresas para que puedan conocerse en qué situación se encuentran en términos de igualdad y en cuanto a desarrollo de medidas de conciliación. Luego ya existen elementos tangibles que dan cuerpo a esa metodología y precisamente dentro de esa autoevaluación se recogen las preguntas pertinentes relativas a esas 10 dimensiones que os he mostrado hoy a la mañana en mi ponencia. Pero, lógicamente, yo creo que no. Sinceramente, tengo que reconocer que no sé si está esa metodología precisamente colgada en la página de internet de la Diputación, pero vamos, que es inminente el que esa herramienta se encuentre accesible precisamente dentro de lo que es la recién constituida red de empresas Erantzunkide, ¿no?, que está formada por las empresas que han hecho este trayecto. Y yo creo que la segunda pregunta, cualquiera de las empresas que han participado quizá pueden concretar quizá un poco cuáles son esos resultados, ¿no?, tanto en el plano económico, social, yo sí que creo que el trabajo que estamos desarrollando tiene un efecto directo y es, aparte de que creo que los guipuzcoanos y las guipuzcoanas nos hemos visto reflejados precisamente en la puesta en marcha de esta estrategia. Es un
Es un reto que vivimos a nivel personal para nuestro propio desarrollo profesional y dar respuesta a nuestras necesidades personales y familiares. Y yo creo que es un tema que está en la calle y que requiere respuestas y que estamos empezando precisamente a través de la experiencia, a través de la prueba y error, pues dar pasos pues eficientes, lo más eficientes posibles, por supuesto, atendiendo a otras necesidades como puede ser la sostenibilidad de las propias empresas, que tienen que mantenerse las empresas y ahí los resultados económicos de alguna manera marcan diferencia, pero yo por destacar un dato, el propio Instituto de Igualdad de Género de Europeo que se encuentra en Lituania ya tiene estudios, quizá un poco macros, pero sí que apunta perfectamente a que todas las políticas públicas en pos de la igualdad y de las medidas de conciliación pues van dirigidas precisamente y se obtienen resultados positivos que a nivel macro efectivamente los países más avanzados como puede ser Noruega pues nos lo muestran, ¿no? Países muy avanzados en políticas de igualdad también son muy avanzados económicamente y eso también tiene su reflejo a nivel social. Pero bueno, doy paso a... Bueno, pues por ejemplo, en nuestro caso, en Áscora, es verdad que a nivel cuantitativo no hemos hecho ningún tipo de medición, pero bueno, a nivel cualitativo lo tenemos muy claro. O sea, al final, la igualdad es un valor diferencial, o sea, es un valor que a nivel de competitividad, es que no cabe duda. O sea, esto es algo que no tiene freno. Y luego pues el tema de la conciliación, pues bueno, pues si las personas estamos trabajando más a gusto, estamos más felices y además eso lo trasladamos en nuestro caso, por ejemplo, a nuestros usuarios directos o usuarias directas, pues está claro que estamos creando un entorno mucho más feliz para todas las personas, ¿no? Nosotros trabajamos con un estudio bianual que hacemos con la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón. Utilizamos un modelo en el que medimos factores como la autonomía en el trabajo, las condiciones laborales, la retribución, la información, la comunicación, con lo cual el modelo nos dice que si trabajamos esos factores tenemos una serie de impactos o consecuencias en el compromiso, la satisfacción de la plantilla y todo ello tiene también un impacto en la competitividad de la empresa. Hicimos el estudio en 2016 y lo hemos repetido en este 2018 y no sería metodológicamente correcto el decir que solamente ha tenido impacto lo que hemos hecho relacionado al plan de igualdad, pero ha sido uno de los elementos también clave, al igual que el trabajo del modelo de liderazgo y demás, y sí que hemos visto una mejora en varios de los factores que igual pueden estar más relacionados, como pueden ser condiciones laborales y autonomía. Y si quieres datos y demás, un placer compartir contigo, por si quieres utilizar para cualquier tipo de estudio, trabajo, lo que fuera. Bueno, nosotros todavía, como comentaban, no hemos realizado ninguna evaluación, pero estamos pendientes de pasar la encuesta. De hecho, estamos reformulando la encuesta de clima laboral para tener en cuenta también estos aspectos de conciliación e igualdad. Pero sí nos hemos dado cuenta que, bueno, pues con las medidas de conciliación, a nivel general, sin haber hecho ningún estudio, las personas que trabajan y que pueden conciliar se encuentran más satisfechas. Y algo que nos hemos dado cuenta y que, bueno, pues que es una algo que surge de nosotros, de todos los que trabajamos en Matía, es que cómo vamos a poder cuidar nosotros si a nosotros nadie nos cuida, ¿no? O no somos capaces de entre nosotros cuidarnos. Entonces creo que es un valor que, como comentan ellos, hay otros aspectos que también favorecen a la satisfacción de las personas, pero que el tema de igualdad y conciliación pues es un punto muy importante en el que todavía tenemos que seguir trabajando. Nosotros nos incorporamos al proyecto en octubre y tenemos muchas cosas que hacer. Bueno, azken galdera baterako denbora daukagu. Eta horre eskatu dugu txanda. Sí, buenos días. Al hilo de la reflexión que se ha hecho sobre el binomio productividad-conciliación, a mí me gustaría preguntar a la Diputación, en tanto Administración Pública y a las empresas, ¿qué planteamientos se están haciendo, si es que se están haciendo,
para conseguir que a las empresas les cueste lo mismo contratar a una mujer que a un hombre y sean igual de rentables las mujeres que los hombres, que yo creo que es donde está realmente el problema de base. Al hilo de lo que ha comentado también la persona que representa la Fundación Matía, que por el hecho de que la gran mayoría de la plantilla son mujeres hay más problemas para conciliar cuando esto no debería ser así. Muchas gracias. Yo te contesto, no es que haya más problemas para conciliar porque seamos más mujeres, sino que hay más. O sea, es decir, no es un problema, es que todos, el problema es que los hombres no soliciten la conciliación, no que porque seamos mujeres solicitemos más. Tenemos que crear políticas de igualdad, pero no para las mujeres, tenemos que crear políticas de igualdad para todos. Entonces, no es un problema que seamos mujeres, el problema es que los hombres todavía pues no la solicitan. Pero también es verdad que cada vez hay más, dentro de los 200 trabajadores que hay en Matía, cada vez hay más hombres que las están solicitando. Pero lo que quería quedar claro es que no es un problema que seamos mujeres, es un orgullo que seamos mujeres. No oigo. La pregunta iba un poco en la línea. Tienen que activarlo allí. La pregunta era un poco qué medidas adoptar para que a las empresas les cueste lo mismo contratar a hombres y a mujeres y rindan, o el rendimiento que se saque sea igual independientemente de que el trabajador, de que sea un trabajador o que sea una trabajadora. Iba un poco por ahí la pregunta. No sé si me he explicado. Yo no te llego a seguir del todo, pero espera, te explico y luego me ayudas a seguirte. Nosotros al revés, nosotros somos una plantilla masculinizada, nosotros buscamos el perfil de apasionados de la tecnología y el deporte. Entonces, antes ya hemos visto las dificultades que hay por encontrar perfiles tecnológicos, a eso súmale que te chifle el fútbol americano o que te sepas quién es el Pichichi de segunda B. Hay mujeres, pero son muy, muy pocas. Me acompaña nuestro gestor de talento y cada vez que me dice, oye, Jorge, pues hemos encontrado una friki que le chifla mogollón la programación y además le mola muchísimo el surf y a partir de ahí todos los deportes de deslizamiento y lo que sea. Nos encanta porque, como te he dicho antes, si algo estamos buscando es, por un lado, la igualdad, pero también la diversidad. Es decir, si además esa persona viene de una cultura diferente a la nuestra y demás, mejor, porque entendemos como una clave de competitividad y además nos gusta trabajar en entornos donde te encuentres con gente diferente a ti porque eso nos hace crecer profesionalmente, incluso personalmente. Pero lo que no te seguía es eso de que alguien por ser mujer, no creo que hayas dicho eso, ¿eh? Pero como que es menos productiva. No me refiero a eso. Por ejemplo... No entiendo ya. Las medidas de conciliación normalmente suelen ser, o por lo menos hasta ahora, han sido un coste para la empresa. Te pongo un caso. Contratamos una persona de un perfil tecnológico y a los 3 meses viene medio avergonzada, me dice, joder, Manu, esto no me lo esperaba y demás, estoy embarazada. Y yo, joder, ven aquí, da un abrazo, felicidades. Y todo. O sea, ¿qué más quiero yo que esa persona sienta para con la organización que en el momento que ella lo necesitaba hemos estado a la altura? Porque a lo largo de los siguientes 10 años voy a necesitar un montón de esa persona. Entonces, mientras más pueda ahora mismo disfrutar de su maternidad como quiera o de su paternidad, tú tranquila que cuando pueda ya le voy a exigir. Entonces, nosotros creemos mucho que la organización tiene que estar a la altura en ciertos momentos, porque luego también pedimos a la gente que esté a la altura cuando estamos en proyectos complejos o hay que... No puedo estar solo pidiendo que apechuguemos porque tenemos un proyecto muy importante en Latinoamérica y luego cuando alguien dentro de su... Eso también tiene que ver con el tamaño, ¿eh? Eso cuando eres 20 es muy complicado. Cuando ya somos unos cuantos cientos es más sencillo.